Una riña entre vecinos que se registró a las 3 de la madrugada de ayer en la invasión La Fe, localizada al occidente de la capital del César, dejó una persona herida a machete y con un objeto contundente. Alexander Carvajal García, de 44 años, fue llevado inicialmente al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de Sase de Ciudadela, 450 años. Luego fue remitido hasta el Hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Vallidupar. La esposa del maestro de obra, quien pidió reserva de su identidad, habló con CNC Noticias Valledupar sobre el incidente, donde resultó herido su pareja y dijo que las heridas se las produjeron a raíz del alegato que sostuvo un hijo suyo y otro joven del barrio. Después de la pelea nos acostamos. Al rato llegaron tocando. Él salió a la puerta y cuando lo veo esbotando sangre. Al lado de él había una piedra de gran tamaño. Indicó la fémina. Fueron varias heridas abiertas. La que recibió en la cabeza. El rostro estaba además hinchado producto de las hematomas que padeció. A Carvajal García le practicaron varios exámenes de rigor y luego lo sometieron a un procedimiento quirúrgico.